Bueno, seguimos. Estamos muy relajados. Estamos, nosotras, claro. Bienvenidos, ¿no?, a nuestro último bloque. Tercer y último bloque. Tercer y último bloque pasó volando la mañana, pero por supuesto seguimos compartiendo información. Y arrancábamos esta mañana diciendo de que el año nuevo tenemos la esperanza y quizás la certeza de que va a ser un año con muchas energías. Claro, porque positivas. Va a ser un año impar. Entonces queremos saber y cómo recibimos también, renovamos la energía, porque como yo digo, despedida de año y el primero de enero todo sigue igual. Bueno, hacemos bienvenida de año entonces. Pero bueno, uno dice automáticamente bueno, pero es como año nuevo. Decís, año nuevo, me renuevo completamente. Así que le damos la bienvenida a ella. Le vamos a saludar. Querida Verónica Baldo. Buenos días, Vero, ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, esto es así lo que estamos diciendo. Realmente vienen energías positivas para el 2020. Tenemos rituales para recibir el 2020. Es un año de concreción. Es un año que vamos a plasmar ya lo planeado el año que estamos despidiendo. ¿Qué pasa estos primeros días desde el primero? Tenemos una fuerza diferente, por eso tenemos que aprovecharlo para hacer estos rituales, estas intenciones. ¿Qué son estos rituales? Nosotros necesitamos, los rituales se basan en algo tangible. Claro. Es en algo material para conectar con lo espiritual. Entonces, sí, prendiendo una vela, sí, dorada, como siempre hacemos a fin de año, intencionando, que es muy importante, podemos pedir lo que deseamos. Muy importante la intención acá, porque quizás a veces prendemos una velita, decimos quiero tal cosa, pero no le ponemos la fuerza. Las, claro, energías que necesitan para que realmente sentirlo, sirva, ¿no? Sentirlo y casi decretarlo también, decretarlo, ¿no? De que así va a ser. Eso, okay, chicas. Ya que estás hablando, Vero, de las intenciones, ¿no? A veces también cuando se cumple eso, ¿cómo dar también las gracias? Es muy importante para mí dar, ¿no? O sea, decir, bueno, gracias por esto. Agradecer o agradecer, sí, que se dio algo en el año. Y bueno, además de agradecer, bueno, si hay que pedir, sí, algo o algún deseo, un sueño, uno lo puede pedir o decretarlo, sí, también, ¿no? Es momento de llegar a metas, ¿no? Sí, es muy importante esto que dice Mauro, porque generalmente pedimos, nuestra, sí, lista de pedidos es larga. Primero hay que agradecer. Claro, primero hay que agradecer. Es una energía que nos alinea con la co-creación. Entonces, desde que nos levantamos hay que agradecer todo lo que tenemos, sí, la vida misma. ¿Y hay una manera específica o una manera concreta, por así decirlo, de decir, bueno, voy a intencionar de esta manera? Porque, por ejemplo, como vos lo decís, todos los años, es verdad, se prende una vela dorada, en Navidad una vela roja. Sí. ¿Solamente de esa manera se puede intencionar? ¿O? No, hay muchas maneras, siempre y cuando la intención sea pura. Podemos, qué sé yo, ¿qué queremos pedir? Quizás el amor, quizás, claro, abundancia, la prosperidad. La prosperidad no es solo lo económico, sino todo. Embarca todo, la salud, la estabilidad emocional. Lo emocional, más que nada, ¿no? Sí, que son fechas complicadas para, sí, la parte emocional. Sí. Y está bien, por ejemplo, decir, agradezco por el amor que me va a venir este año y no pedir. Por ejemplo. Está bueno. Agradezco porque el amor que tengo, el amor que recibo, sí, el amor que doy. Claro. Y eso se usa cambiar mucho. Cambiar el pedir por agradecimiento. Sí. Eso también se hace una carta para el buen amor. Para pedir, sí, el buen amor. Mira, ¿cómo es? A ver, atención, ¿eh? El buen amor. Les interesa. El buen amor. Ya tengo la virome. Ahora, chicas, van a tener que intencionar y no ponerle un rostro. Claro. Sí, escribirle que ya es el momento y lo están esperando. Ya es hora de que llegue, sí, el amor. No me sale para Fernanda, sí, Yusa. ¿Qué le pasa? Bueno, estamos escribiendo la carta. Encima hace corazones. No me sale, nunca me sale. Ahí está hacer el corazoncito, mira. Enfoque el corazón. Ahí. Muy bien. La manzana de Fer. Claro, y a ver. Me sale grande. Ahí está. Ahí estamos con el corazoncito. Sí, no sale bien el corazón. ¿Sale o no? No, es una manzana lo que estás haciendo. Mira, ahí. En esta carta es muy importante también pedir cosas coherentes.
conscientes de que por ahí pedimos que sea de cierta manera, no, la tampoco persona. Tampoco pidas, no, que se haga magia, no, que pero venga también el Aladín. Lo que tengamos nosotros, si claro, nosotros estamos dispuestos a ser pacientes, a amar de cierta manera, también pedir claro, eso. Claro, porque hay que estar dispuesto, sí, porque claro, vos querés recibir amor, claro, querés estar con alguien, pero no decir, no, no tengo tiempo, no tengo ganas, entonces ¿cómo? Hay, ¿no?, que ser coherente, entonces vibramos en esa línea y atraemos lo mismo. Eso, sin dudas. Bueno, hay que atraer, hay que empezar, claro, pues a hablar positivamente. Hay un ritual que vi que lo hacen en las redes sociales, sí, que es, por ejemplo, escribir un deseo y prenden fuego al papelito. No sé si es para dar las gracias o para pedir eso. Y como que ya se concretó. Ah, bien. También se usa eso, se usa también hojas de laurel, se pide los deseos, sí, ahí, se los quema. La hoja de laurel es amarga, entonces también sahumamos el lugar. Y después ponemos algo dulce. Ahora, inicio de año, siempre se usa mucho la canela. La canela, sí, la, claro, canela, la miel. Y lavarse las manos con la, sí, canela, la miel sal también, la canela se usa mucho, inclusive yo lo que utilizo es una vela dorada rodeada de palitos de canela, sí, y ahí intenciono. Inclusive, también se hace un frasco, un vasito de miel y, sí, ahí, sí, se ponen los papelitos de pedidos. Ah, con el pedido. Y, se pedido. Sí. ¿Y algún ritual para hacerlo a las 12 de la noche? Que antes, es muy común. Para por recibir, ejemplo, antes de ir al, sí, de meterse abajo de la mesa, el de comer las 12 uvas, atragantarte con las 12 yo uvas. Yo lo que utilizaba era también poner el billete abajo del zapato. Sí. Ah, mira, esa no en tenía. El zapato, digamos. Sí, en el zapato, adentro, sí, el zapato. ¿Cómo es eso? Porque no, lo que no, se andaba cuidando, porque si era sandalia o algo, andaba cuidando, sí, el billete. Que no se te pegalo, vaya. Pegalo con cinta. Claro. Te pregunto, ¿estos rituales los tenemos que hacer durante el día o, por ejemplo, la vela roja está prendida durante toda la noche, sí, buena que, sí, estamos en la mesa, sí, está prendida la vela roja? Sí. Está acaso la vela dorada, pero ¿estos rituales los hacemos durante el día o lo hacemos en la mesa, ponele, con la familia? Depende. Eso del zapato se lo hace para la cena, y también, claro, para la abundancia se cuenta dinero. A la medianoche. Sí. Se, o sea, prepara el dinero y se lo cuenta para que el poco dinero que tengo lo contaré como lo para lo que sea que tengas, cuando son las 12 o antes. Cuando son las 12. O sea, cuando todos se están saludando en familia. Pará, me voy a contar los billetes. Saluden primero y después. Imagínese, cuéntale. Yo tengo una alcancía. Que, andá con la cartera. Yo tengo una alcancía que todavía tengo con monedas. El monedero, no tengo soltaba monedas, el monedero. Entonces, tipo, imagínese yo contando los 2 pesos, porque todavía tengo las monedas de 1 peso y las de 10 centavos ahí, ¿no? Sí, meterse abajo. Traen la mesa, ¿eh? Meterse abajo, sí, recibir las 12 abajo de la mesa es algo muy común que se utilizaba, claro, para conseguir pareja. ¿Y cómo ves este año, ah, Vero, claro, este 2023? Es verdad. Yo lo veo como un año de concreción, lo veo bueno. Sí. Fue bastante movido, todavía es este 2022. Yo creo que se van a concretar un montón de cosas que pedimos, así que hay que ordenarse. Es momento de un orden para que todo lo bueno que venga nos acomode también y nos encuentre bien. Porque bueno. Hay que saber recibir lo bueno. No es fácil recibir lo bueno. Claro. Uno siempre que recibe algo bueno está esperando recibir algo malo. Decís, ¿por qué me está pasando esto tan bueno? Ya estás esperándote mucho, para ver qué viene después. No, que, sí. Uno no está acostumbrado a recibir lo bueno. Ahí hay que trabajar mucho el merecimiento, porque es verdad lo que decís. Mucha gente dice, pero ¿qué es lo que va a venir ahora? Claro. ¿Agarro esto bueno o va a venir algo mucho más malo? Entonces no voy bueno, a quedarme acá. Bueno, yo cambié eso ahora porque, sí, si no es como que siento que voy, sí, a traer algo malo. Entonces digo, yo me merezco esto, entonces que me pase eso, lo que me está pasando, eso sea es lo que fuere, sea mínimo o no, uno sabe qué tipo de persona es y demás y qué se merece y qué no. Ahora, Vero, te pregunto, ¿es verdad que el 2023 los años impares siempre son mejor? Se dice que sí. Y yo creo que por lo menos cada año tiene algo especial. Sí. No hay ninguno que sea malo, no. Suceden cosas. Claro. Pero este viene con una fuerza especial. Una energía. Ya las energías de diciembre cambiaron. Yo voy a contar algo que me pasó con Vero, que cuando la conocí a ella, me cambió mucho la energía cada vez que la veía en las entrevistas. Y la última vez que la vi, ella me dijo, se vienen cosas muy lindas.
para vos. Se vienen cosas muy lindas, se viene algo muy intencional. No, casamos, ojalá eso no hace que no venga, pero sí, me anoté en una carrera que lo conté, y estoy saliendo de un trabajo y entrando en esto que es Norte Grande Federal, que me encanta, y ella me dijo, prepárate porque esto va a ser un año intenso para vos, muy lindo. Ah, lo del trabajo también te dije. Sí, ella me dijo del trabajo. Ay, amor de Dios. Bueno, seguimos con vos, ¿eh? Para mí esa es palabra mayor, porque la verdad que me gusta con las intenciones que ella te lo dice, tan con esa energía. Ya viene con energías buenas, y me parece que también, ¿no? Vino un diciembre con buenas energías. Sí. Ya esto de que Argentina haya ganado un mundial, que fue un mes distinto. Una alegría, ¿no? Fue una alegría que realmente fue para todos. Y ya cambió, por lo menos en Argentina, la energía es distinta. Ya, claro, nos dio una alegría. Claro, uno ya se saluda con el vecino, ya sale contento a la calle. Ya realmente eran diciembre donde uno se veía con todo lo que venía del año en las espaldas, con el peso. Y hoy por hoy es como que uno ya lo toma más tranquilo. Es lo que decíamos, bueno, me pongo lo que... También es la edad, te digo. Bueno, ya me pongo lo que tengo, ya como lo que hay, ya que venga el que tenga que venir, que se vaya el que se tenga que ir. Es como que estamos como más relajados. Más relajados y no ser tan consumista, que a veces mirábamos mucho lo de afuera. Claro. ¿Entendés? ¿Qué pasa con la Argentina? Los argentinos tenemos una retroalimentación, siempre nos suceden cosas, pero siempre salimos a flote. Energéticamente Argentina es muy fuerte. Todo lo que pasamos, sí. Y ahora estuvimos hablando mucho de los rituales de hacer durante la noche de para recibir el año, ¿no? Claro. Pero te pregunto, ¿hay algo como para sahumar la casa? ¿Se vayan tipo, debo decir, bueno, hago una limpieza profunda en mi casa, sahumo de una manera? ¿Se puede hacer eso? Sí, yo siempre recomiendo, y yo siempre que sahumo lugares le enseño a la gente. Yo quiero que aprendan eso. Porque todos debemos aprender. Porque yo tengo un... Yo creo que lo sahumo, pero por el aroma. Pero me gustaría sahumar, pero para que se vayan, para que vengan intenciones buenas, ¿no? Sí. Hice una bombita que me reasusté, la bombita esa, la que tengo. Ay, yo la tengo, pero no la aprendí nunca porque no sé cómo es. Bueno, ¿qué bombita? Como vi que hacía mucho humo, sí. Le tiré agua. Ah, la que vas pasando con la cadenita. Y después mi hermana me dijo, no, tenés que... Viene solo. Me dijo que abra todas las puertas y deje en un lugar. Yo trabajo de esta manera. Yo... siempre uso muchas hierbas. Saben que la Pachamama nos dio todo para equilibrar. Siempre hablo de esto. Tenemos laurel, tenemos romero, lo que tengamos a mano. Eucalipto. Ruda, me gusta eucalipto. Te cuento, bueno. Vero, que yo me fui hace poquito, viajamos a Salta con un grupo de periodistas para poder mostrar el turismo. Y yo siempre me fui a agradecer a la Pachamama, porque yo creo en todas las cosas y le agradecí que me cumplió lo que le pedí. Así que fui directamente a agradecer, no le pedí nada porque estuve en los valles y bueno, cuando estuve hace un año atrás justamente de visita, bueno, le gritaba Pachamama. Pachamama. Y bueno, yo creí, yo dije que se iba a cumplir y se cumplió. Yo me acordé de la Pachamama el día de la inauguración que llovió. Yo le dije, Pachamama, por favor, todos estuvimos gritando la Pachamama. Bueno, pero quiero que me enseñe cómo sahumar, es verdad, porque uno... Él está preocupado por su bolita. Yo quiero. Lo que vos dijiste muy importante, cuando vayan a un lugar y haya apus, que son las montañas, se le da una ofrenda, aunque sea una florcita, lo que tengas a mano. Algo natural siempre. Dejarle en el pie de la montaña, agradeciendo. Sí. Yo utilizaba mucho ofrendar cosas al mar. Es como que me sentía liberada. También. Cada vez que le decía, bueno, hoy te entrego la carga, llévate. Qué ganas de ir a ofrendar al mar que me dieron, no sé, digo. Sí, es verdad. Pero es realmente la conexión con la naturaleza, las energías, la gente positiva también tiene mucho que ver. Sí. ¿Qué hacemos cuando sentimos la negatividad de la otra persona? La parte no positiva, cuando te tiran esa persona que te dice, ay, pero estás más gorda, pero estás más flaca, pero estás más fea, estás más linda, te queda feo, te queda... ¿Cómo retroalimentamos eso para que no nos llegue? Es importante estar bien uno mismo, estar fuerte en eso. ¿Por qué? Porque quizás habla más de la otra persona que de vos mismo. ¿Y qué pasa? Esas personas viven viendo esa negatividad todo el tiempo, no hay nada que le guste. Pero lo importante es que vos te sientas bien, que vos no dejes en tu campo áurico que penetre eso. Entonces, sabes que no vas a tomar eso.
es seguir la vida y esa persona vivirá de esa manera. Uno elige cómo mirar la vida. Bueno, yo aprendí algo, ¿no? Eso es muy importante. Cuando alguien viene con esas intenciones o te dice algo, le cambio de tema. Es como que no le doy... También. No sé, ponerle, si no es constructivo, tampoco tomarlo, ¿no? Sí, no tomarlo. Que te afecte. Porque te vas a encontrar siempre con gente así. Porque claramente. Es como una prueba de fuego. Claro. Cuando mejor estamos y nos vamos a encontrar con esa gente. Claro, es como para demostrar a ver si realmente está fuerte de tal manera que, bueno... pero por ahí no todos tenemos la fortaleza de sentirnos bien o de realmente estar bien con uno mismo. Y sí, porque fluctuamos emocionalmente. Ese cambio de energías por ahí es lo que nos lleva quizás a una depresión a muchas de las personas. Entonces está bueno rodearse de gente energética, de energías positivas, de tratamientos con la naturaleza. A mí me ha tocado mucho tiempo hacer tratamientos, en vez de ir a un hospital o a internarme, hacía tratamiento con la naturaleza, días de relax, ir caminar por el mar, sentarte en un campo. Hay algo muy puntual y muy simple, y acá que tenemos muchos árboles. Cuando uno se siente bajón o no sienta conexión con uno mismo, ir a abrazar un árbol. Mira vos. Un ratito, no un palo borracho que le vaya a pinchar. Algún arbolito cerca. Un arbolito y van a ver el cambio. Plantar un árbol como Natalie es algo muy bueno, ¿no? Sí, eso es muy importante. Acá nos quejamos del calor. Hay buena energía, está la señorita Natalie. Sí. Es muy raro que ella esté en el amanecer. Sí. Está muy temprano, más bueno, eso es muy importante. Y acá en Resistencia nos quejamos del calor, pero no plantamos árboles. Es verdad. Entonces, tenemos que plantar más árboles. Entonces, esto va a ser un paraíso. Bueno, particularmente, ¿cómo ves este lugar con energías? Maravilloso. Se siente mucha paz. Es maravilloso. Y toda la gente, esto es una familia. Yo me siento muy cómoda cada vez que vengo. Son personas jóvenes y las que no son jóvenes tienen la misma energía de proyección, de avance. Así que esto es maravilloso. Esto saben que va a venir mucho trabajo el 2023. Y está bueno la unificación que se hizo acá. Sí, estamos todos juntos. Yo hablaba de este lugar la otra vez y me decían, qué lindo escuchar a una persona que va a ir a un lugar o está aportando, trabajando en un lugar, que se sienta así. Le digo, no sabes lo que es. Y a las personas que están acá, y yo le pregunto, y se sienten de la misma manera. Sí. Entonces, ya no lo ves como un trabajo, lo ves como una reunión de amigos. Sí. Como un compartir, y eso es maravilloso. Eso, sentirse así, es impagable. Entonces, se produce más, las personas están felices, no le cuesta venir. Entonces, es algo que sería ideal para todos. Ojalá todos se pudieran sentir un poquito como uno como se siente acá. Nosotros decimos siempre que somos familia, somos hermanitos. Es maravilloso. Ya deja de ser trabajo. Ya deja de ser trabajo. Claro, porque alguien que haga también. Sí. Pero podemos hablar mucho de decir, sos parte de mi familia. Pero el sentir acá adentro, eso es. Claro. Porque yo entro y ya me siento tan relajada. Claro, en paz. Y veo las personas que se sientan acá, también se sienten así. Porque hablan de una manera más relajada. Sí. Si no hablarían así. Sí, claro, y le empieza a gustar la tele, ¿eh? Porque veo que hay personas que vienen. Vienen como tensos y después se van relajando. Claro, pensaban que la tele era otra cosa. Sí, le voy a contestar a él del saumo para que no incendie nada. Sí, porque si no me voy a quedar con la. Bueno. Sí, te va a quedar con. Bueno, vamos a saumar con cosas amargas, hierbas. Siempre se cierra el lugar. Bien. ¿Por qué? Porque. ¿Qué hacen esas hierbas? Van a sacar lo que quedó pegado en las paredes, en los objetos. Todo tiene una vibración. Entonces limpiamos y ponemos ahora algo dulce. Podemos saumar con lavanda, rosas, canela, miel. No tenemos eso, quemamos azúcar. Algo dulce, algo dulce. Y ahí abrimos todo. Ah, bien, o sea, ¿entendés? Que cierro todo, saumo y después abro con algo. Por ejemplo, si alguien tiene miel, ¿cómo hacemos?
Miel podés poner también en el carboncito. Ah, en el carboncito. Carboncito. Sí, mira, el carboncito hay que ponerlo en una base, algo, por supuesto, sí, ¿no? Sí, viene, porque, viene el... Porque yo lo tengo, pero no me animo a prenderlo, me da miedo. Ya le voy a traer después para que miren y lo vayan conociendo. Bueno, la vela para el ritual de fin de año es muy importante. Sí. Vela dorada. Todos deberíamos tener una vela en la mesa para que las energías... Velas doradas. Sí, vela dorada. Y lo que pueden hacer para que todos compartan ahí... que poner una mesa central no es dorada, la blanca, que tenga intención. Claro. Y que como cada un centro uno de mesa, puede poner que no asuste a los invitados. Pueden poner sus intenciones, que escriban sus intenciones y la pongan ahí en la base de la vela. Otra cosa que te cuento que hice, pues yo soy muy de creer eso para que todo se decrete y se cumpla, adentro, yo lo hice el 22 del 2, el 2022, sí, escribí, en un libro, sí. en un libro. O sea, había que quemarlo y lo puse dentro de un libro y en una planta que tenía también. Sí, Me imagino cuando jugó Argentina lo que hizo. Congelamos los nombres. Bueno, ahora el 31 a las 12, señora, no sé cómo vamos a hacer con todos los rituales, pero nos vamos a tener que meter abajo de la mesa, comemos las 12 uvas. Cuenten la plata, importante, la plata, abundancia, sí. Cuenten la plata. Y quemen lo que quiere que este año viejo se lleve. Emocionalidades, esas cosas. Sí, va a quemar cosas. Voy a hacer una Por favor, cuidado a la persona. Pobre medio ambiente con todo lo que quiero quemar. No vas a ir a quemar a nadie, por favor, señor. Bueno, pero ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo la gente se puede contactar también? Y al teléfono de mi secretaria, tengo el Centro Colibrí, que estamos acá cerca en Don Bosco 658, y el teléfono es 3625-299-447. Perfecto. Qué lindo. Muchísimas gracias, Vero. Un placer, con tu energía siempre tan divina. Gracias. Nosotros nos despedimos. Nos vamos. La verdad que me encantó estar con ustedes. Sí, estuvo hermoso realmente. Bueno, se nos pasó un poquito el tiempo, pero no somos nosotras, sino nos pasamos un poquito.